Cañita, Cañita. Eres la única que vino. Todos se preocupan por ella, pero nadie sabe lo que realmente yo siento. ¿Por qué todos van a apoyarla a ella y a mí no? Yo les importa una mierda. Tranquilo. Y sé lo que me pediste. Tranquilo. Así que, por favor, cálmate. Anégrate. Que tienes a alguien que te va a apoyar de toda la vida. Porque yo, desde el primer día, que me caíste muy bien, señorito Cañita. Así que, por favor, ánimo, no te sientas tan mal. Porque yo, de verdad, me gusta tu choque. Ya, pero ánimo. Oye. Estoy aquí para así como apoyarte, por si acaso. Cualquier cosa que necesites, estaré ahí para ayudarte. Fel. ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué ahí cosa, señorito Cañita? Tal vez bastantes nenas de acá se han enamorado de mí. Pero yo no me enamoro, ¿entendés? Puedo sentir un gusto, pero creo que contigo, Fel, las cosas cambian, Fel. ¿En serio? ¿En serio lo estás diciendo? Pero de verdad, en serio, desde el fondo de tu corazón. Sí, Fel. En serio. Oh, cielo, Cañita, eso de verdad me impacta, pero estoy de verdad sorprendida. Nunca alguien de verdad me dijo tales palabras, pero hacia mí, perdón. Oh. Pero Fel, ¿sabes cuál es el problema? No, es que, ¿no qué pasó el señorito Cañita? Yo nunca he sentido amor por nadie. He tenido amistades así como... No, sí, nunca he sentido amor por nadie. Todo me cae tan bien, pero pasaron tantas cosas que de verdad nunca he pensado en amor. Y desde que me pediste ser tu pareja, fue algo emocionante para mí. No como en Max, pero fue algo muy emocionante. ¿A qué te refieres con emocionante? O sea, ¿sentiste algo? Es la primera vez que me pides ser tu pareja, por eso me pareció que yo creo que sentí una chispa así como bien fuerte hacia ti desde que llegaste. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Dios, ¿en serio? Pero sabes. Desde que vi tu choque. Desde que vi tu cosito amarillo, tu collarcito, tu pulsera y esos calzoncillos, pero tan bonito que me llamó la atención que hasta decidí hacerte un dibujito que más adelante te lo voy a mostrar. Así. ¿Cómo? Esto. Fel, en serio, vos me gustás, pero ¿sabes cuál es el problema? Juan. Si es que tú llegas a estar conmigo, te van a pasar un montón de cosas malas, ¿entendés? Ese es el único problema. Le enfriamos, de frío. ¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Qué tipo de problema? ¿A qué te refieres, señor Cañita? Yo daría todo por ti. La vida te va a ir muy mal. Bastantes personas van a querer matarte y yo soy una persona que tiene mucho riesgo, ¿entendés? Pero yo creo que desde el fondo, creo que tú necesitas amor. Ahora, ¿cómo hago? Yo siento que te contamos y yo creo que en mi opinión personal, yo creo que necesitas como un abracito y no quiero que te sientas solo de Cañita. La ilusioné. Sé darle todo lo que necesites, todo por tu choque. Todo lo que sea por tu corazón amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué estás bajando la mirada hacia abajo hace rato, Fel? No estoy mirando tu corazón, eso que tiene un collarcito, pero es tu corazón. Fel, acuérdate que yo te voy a dibujar, eres muy dibujable, así que te puedo hacer un dibujito. Te puedo regalar mi dibujito así como un amorcito. Un dibujito hecho con amor. ¿En serio harías eso por mí? Sí, puede que me tome un poquito de tiempo, pero te la daré más adelante. Como el Titanic. ¿Cómo hago para la ilusionar? ¡La ilusionar, no! ¿Qué hago? Acá viendo la telenovela, telenovela. Chicos, me voy a mi casa, descanse. Fel, ¿me escuchas? ¿Cómo? ¿Me escuchas, Fel? Creo que te escucho un poquito fuerte, pero un poco perdón. Sí, Cel. ¡Oh! ¡No! ¡Puta madre! Oh, y ahora se lo acabas de volver a hacer. ¡Qué haces!
¿Y qué hace? ¿Qué se ha suicidado. No entendí lo que me dijiste, pero cañita. Terrorismo. Ay, amiga, pero si troleas, ando bien. Se mató Dora. ¿Qué cojones? Se mató Darlene. ¿Está loca? Darlene, ¿estás bien? Loca. Ahorita vas a ver a tu loca. Ahorita vas a ver a tu loca. ¡Está! Dinamita, ¿no? No, si me dijiste algo importante, te recomiendo que te aneje. Nat, ¿qué opinas de todo esto? ¡Oh, mi casa, Fel! ¡Mi casa! ¡Oh, mi casa! ¡Eso! ¡Mi casa! ¡Fer, corre, mi casa, porfa! ¡Cadita, va a quedar! ¡Mi casa, hija de puta! ¡No, mi casa! ¡Tranquila! ¿Qué? ¿Qué haces? Fue Fel. A ver. ¿Dónde está? Dale, amiga. ¡Mi casa! ¡Ayúdeme, por favor! Yo también te apoyo. Vale la pena ir a la cárcel por eso. ¡Van a quemar mi casa! ¡Oh, my God! ¡Está quemando tu casa! ¡Mi casa! ¡Está quemando vivas! ¡Mi casa! ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¡Está quemando tu casa! ¿Por qué haces eso? ¡No pega a mi amiga! ¡No! ¡La casa! ¡Le mete! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ya metí! ¡Oh, la madre! ¡Quémelo! ¡Mi casa, no! ¿Por qué son así? Yo no quería enamorar. Yo no. ¡Qué bonito! Yo no me quería morir. Yo no quería nada. Un amor sano. Quédate quieto. Un amor bastante. Yo no me quería enamorar por estos mismos problemas. Ella causó todo eso. Ella causó todo eso. Ay, me estoy quemando. Agua. Nada más yo, ay. Seguro. No, la concha. ¡No, tonto! ¡Te caíste! ¡No, guacho! ¡Yo no me caí! ¡Me empujaron! ¡No! Esto va a quedar en tu memoria, Jiwin. Esto queda en tu memoria. Te vas a acordar. Te vas a acordar de por vida de esto, en serio, ¿eh? Te vas a acordar de por vida. Ah, era broma, ¿eh? Era broma. Yo tengo que defender a mi amiga, lo siento, si la trata feo. Pues pero mira lo que ha hecho tu amiga, ¿Qué hice? Mira lo que ha hecho. ¿No te lo mereces? ¿Acaso no te lo mereces? Estás jugando con dos mujeres, literalmente. Yo no y juego. No quieres a ninguna, realmente. No quieres a ninguna. Cañita, ¿Tú cómo sabes que yo no quiero a Fel o a Darlene? Caña, hermano, yo no te conocí así, ¿eh? Te conocí peor. Te conocí peor, hermano. Más hachero, así no te conocí yo, brother. Bajo. Toma, hasta tu amigo te traiciona. Mi amigo me dijo que ahora soy más sano. ¿Cómo que más sano? No, era peor, está cambiando. Dale una oportunidad, Darlene. ¿Eras peor? Frío. ¿Oportunidad? Sí, dale una oportunidad. Ya le dije que era libre. ¿Quieres enterrar? ¿Sentí revivo? No creo que sentí revivo. Ya le dije. No creo, hermano, no lo hagas. Lo mejor que puedo hacer por él y por mi amor es dejarlo libre. Y lo voy a dejar libre, lo voy a dejar con Fer. De frío con Fer. En el cielo, mátalo. Pero eso no cambia el hecho de que soy una perra loca endemoniada. ¡Oye! ¡Ay, loca! Dale. ¿Por qué son así, la puta madre? Solo por... Todo porque soy hombre, ¿no? Dale, amiga, dale. Yo te hago foto. A ver, orden. Corre, orden. Ya llegué a poner el orden. Que explote la casa de Cañita, se va a ir a la cárcel. Este corrupto de mierda. Usted. ¡Lárguense! ¡Lárguense, perros! ¡Solo buscan el mal para una persona! ¡Yo no quería esto! ¡Mi casa! Igual te lo diste, ¿verdad? Te lo diste. ¿Quién dice eso? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo eso? Ese tombo me ha violado encima, man. No. Con Tito, ¿eh? Te recuerdo. ¡Opa! Lo que te ha dicho. ¡Qué mala, Darlene! ¡Qué mala! Señorita Darlene. No se meta en cosas que no sabe. ¿Qué? No haga eso, señorita Darlene. Primero tú, por favor. Y Lucasta. Primero tú y Lucasta empezaron a echar mierda y media. Qué malo, de frío le enfriamos a Fercho todos. No, mentira. ¿Cómo? No, eso lo dijo este Mox. De Mox. Una. Voy a prenderle fuego a todo esto. Le voy a prender fuego. ¿Cómo se Pero okay. es piedra, ¿cómo amiga, se va a quemar? Foto, te tomamos foto. Eso va a explotar, amiga, ¿eh? Ok. ¿Vas a hacerlo, amiga? Amiga, necesito. No sé. Deja, hagan lo que sea con mi casa, ya no me importa la vida. Yo te apoyo. Dale, boludo,
quémale la casa. Dale, 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 dale. La casa. Dale, quemame la casa, hijo de puta. La casa. Al fin y al cabo, Suana no aprieta tan bonito. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo? 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 ¿Qué dijo? ¿Que no aprietas, Cañita? ¿Te lo echaste? No, no, dijo que no paga la renta. Que no paga la renta. Tranquila. Puta madre, van a quemar mi casa. Que lo quemes, que no paga la renta, dice. O sea, ¿viste eso? Ya, ya. Quemar en la casa la han dilatado este. Sí. Este policía, de verdad, okay. No. Ahora sé que sí, te lo cochaste y le diste por el pote. No. Increíble, ¿sabes qué? ¿Cómo? No hagas eso, porque si vos haces eso, te olvidas de mí. ¿Entendés? Más, más de lo que está pasando ahora. Nunca más te vuelvo a hablar, nunca más te vuelvo a decir algo. Y lo tuyo, entre lo que pasa entre tú y yo, queda acá. Depende de ti. Uy, amiga, no. Parece seria. Uy. Casi se suicida. Uy, uy, ¿Qué va a hacer? Okay. Aléjense. Aléjense. Por seguridad, aléjense de Darling. Aléjense de Darling. ¿Puede explotar? Está bien. Oh. Pero eso nos quita. Pero eso nos quita el hecho. De que me quiero. Ah, no pasó nada. No. Tranquila. ¡No! ¡Darling! 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 ¡Podemos negociarlo, Darling! ¿Qué quieres? La policía está dispuesta a darte lo que quieras. ¡No saltes! ¡Señora! Se va a suicidar. Voy a traer agua. Se va a suicidar. Un balde. Mierda. Bueno, ya salté de una vez. Quiero grabarlo. Todo lo que causas, Cañita. Eres un hombre de corazones. Niña, bótese. Ay, Dios. ¡Backflip! A ver que se tire. A ver que se tire. A ver, tirate, tirate. Shiwin, Shiwin, ¿me puedes dar comida, Shiwin? ¿Qué le disparó? Si te di un huevo de comida, amigo. ¿Cómo te quedas sin comida todo el rato? Ando siempre con hambre. La zanahoria. ¿Te comiste la zanahoria? No, me quitaron. Agarra, amigo. Gracias. Bueno, ¿estos dos qué? ¿Quién te está disparando? No creo que se suicide. ¡Estamos esperando el cuerpo! ¡Bien, bro! ¿Qué se hace reír? Mira, yo te voy a zambar. Estaba, pero ¡as! ¡Saltá de una vez! ¿Por qué me he metido cuchillo? ¡Dani! ¡No! Uy, ¡no lo hagas! Se quedó ahí. ¡Uy, se explotó, huevón! ¡No hagas! ¡Dani! Oh my god, Darling, no. Pégale su pierna, se le salió la pierna, pégale. Darling, lo espero en la jefatura de policía. Uy, no. ¿Qué mierda aquí? Oh, aguanta. Se murió. ¿Qué? ¿Dónde mierda están? Justo vine a salvarla, amigo. La concha de tu madre, subí por las huevas. ¿Por qué no me avisan? Me avisan cuando ya está... Puta madre. Bueno, el destino quiso que me quede acá por algo, ¿no creen? Si el destino quiso que me quede acá, pues... Entonces me tendré que suicidar yo. Nadie me quiere abajo, todos me odian. Y lo peor de todo es que yo no tenía la culpa. La chica que me gusta no me hace caso. La chica que yo le gusto se acuesta con todos. Y también me gustaba, pero ya no, porque solo quería jugar tal vez conmigo. O tal vez solo es una ilusión, o porque tiene miedo de estar sola. La verdad es que yo no merezco estar en este mundo. Lo único que quiero es irme de este mundo de mierda. Y todos se fueron, me dejaron. Es la única, creo, que se ha quedado en Atco.
así termina todo, ¿eh? Con que todo termina así, amigo. L. Darling-bajo, estamos en la comisaría. Uf, justo. Gracias, mamá. Porque... Fercho-bajo, Urban y todos al juicio de Darling. Something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older it... Fercho-Wilhairo. Casi. ¿Qué haces? L. Darling bajo psicóloga. ¿Dónde estás? Bajo Ur, te necesitamos. Pensé que te ibas a matar.